Hola chicos y chicas, lo que os voy a plantear es un ejercicio en el que vamos a diseñar un videojuego en axonométrica e isométrica. Es muy parecido al ejercicio que hicimos en su momento en primero de la ESO, en el que, como podéis ver aquí, una serie de ejemplos, probablemente os recuerde al ejercicio famoso de la casita. En el ejercicio de la casita lo que hacíamos, si os recordáis, era distribuir una serie de volúmenes fundamentales, generalmente eran todo prismas. Esos prismas podían estar sobre una superficie, en cuyo caso pues levantábamos la casa, o podíamos hacer una serie de agujeros en el suelo, como podéis ver ahí, pues lo típico de la piscina. Este planteamiento pues se podía llevar a mayor o menor nivel de detalle y evidentemente podíamos jugar con la escala al punto que podíamos desde hacer una casita de muñecas en la que prácticamente solo cabía una sola persona. O podíamos llegar a mansiones de estas dimensiones, incluso auténticos palacios. Podíamos construir hacia abajo, hacia arriba, meter cuadricópteros, todo tipo de detalles, incluso una cancha de baloncesto. Lo único que teníamos que era cambiar la escala, al punto que, como veis, nuestros personajes podían ser, pues eso, muñequitos de palo que prácticamente no tenían el menor protagonismo en este tipo de dibujos. Bueno, lo que sugiero es volver a replantearos aquello que hicimos en primero de la ESO, solamente que en esta ocasión lo que vamos a hacer es que además le vamos a tener que añadir personajes, como natural. Y esos personajes van a tener que tener una presencia en ese diseño, en ese escenario, que no tiene por qué ser tan complejo como lo que habéis visto hasta ahora, ni mucho menos. Puede ser simplemente el típico juego de plataformas, en el que los personajes vayan subiendo o bajando de nivel, pueden entrar en túneles, pueden salir de ellos, pueden estar ocultos, siempre desde la perspectiva que nos da un videojuego en isométrica donde el jugador va a tener una imagen de conjunto. Cuando digo diseñar el videojuego, evidentemente no pretendo que os pongáis a programar ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es lo que se llama un concept art. Como veis en estos ejemplos que os estoy aquí mostrando, en esta video edición, se trata simplemente de que los programadores y los productores del estudio de diseño de videojuegos de turno, pues a partir de vuestros dibujos en un momento dado pudieran llegar a desarrollar una idea del personaje, de los personajes, que pueden ser antagonistas, pueden colaborar entre ellos, pueden ser duales, un héroe, un villano, puede ser simplemente un videojuego en el que haya que colaborativamente resolver algún puzzle, etcétera. Todo eso, evidentemente, me gustaría que lo pudierais desarrollar por escrito, aunque sea en un par de frases, en un párrafo, para que el resto del trabajo, digamos, que obtenga coherencia. A la hora de diseñar vuestros personajes, lo que sí os voy a pedir es que seáis muy sintéticos y procuréis limitaros y remitiros a formas sólidas, geométricas básicas, como pueden ser prismas, cubos, esferas, cilindros, etcétera. Cabe preguntarse si a día de hoy ya sabéis cómo dibujar cilindros, esferas y demás. En los subsiguientes vídeos vais a tener una lista de reproducción en la que os voy a mostrar, usando todo tipo de técnicas, por ordenador, programas e incluso a mano. Lo que voy a hacer aquí ahora es simplemente incidir en la parte del bocetado. Fijaos que de hecho aquí tengo tres lápices. Aquí voy a empezar con el H3, luego tengo un HB2 y luego tengo un 2B. El H3, que es el más duro, es el que me va a permitir precisamente trabajar en la parte, digamos, de líneas auxiliares que me van a permitir componer, ir pergeñando y uniendo cada una de esos elementos de los que os he estado hablando. Supongamos que, por ejemplo, quiero empezar con una esfera y, curiosamente, para empezar con una esfera, con lo que empiezo precisamente es con un cubo. Y lo que hago es que dentro de ese cubo voy a situar lo que van a ser los puntos de contacto visibles de mi esfera
que va a estar dentro de ese cubo. Así, por lo tanto, a mano alzada, veis cómo voy dibujando esa esfera, que ya de entrada voy a poder incluso darle aquí una serie de secciones que me va a permitir entender cómo la veo desde arriba. Ahora cojo el HB, el lápiz mediano, y así de esa manera ya empiezo a concentrarme exclusivamente en la parte del contorno. Y por ejemplo, ya esto me va a permitir también empezar a dibujar otra serie de secciones que me va a permitir entender mucho mejor, o por lo menos al espectador le va a permitir entender mejor la forma de esta esfera. Y luego ya finalmente con el 2B, pues de hecho voy a concentrarme exclusivamente en detalles. Estamos hablando de que estoy bocetando, es decir, estamos todavía en la fase de sketches. Y aquí tengo libertad total para equivocarme todas las veces que sean necesarias. Pero, sin embargo, lo que sí es conveniente es que precisamente aproveche este periodo, esta fase, para experimentar con diversas formas. Por ejemplo, aquí le voy a empezar a introducir una posible cara a este personaje. ¿Vale? Luego vuelvo otra vez al 3H para trabajar sobre lo que va a ser el cuerpo. Voy a empezar, por ejemplo, a añadirle aquí un cilindro que, como bien sabéis, se parte primero de cuadrados que los vemos evidentemente distorsionados por la propia perspectiva. Aquí va a estar la otra parte del cilindro, la parte baja. Con el 3H veis que me puedo permitir dibujar todas las líneas ocultas auxiliares necesarias. Se superpone la una sobre la otra. Ya cojo el medio y con esto, con este lápiz, el 2H, el 2HB, es una dureza media, ya me voy acercando a los detalles. Aquí, por ejemplo, ya voy a poder asumir que mis brazos, los brazos del personaje, van a tener su hombro uno aquí y el otro aquí detrás. Esos hombros, que van a ser también esferas, van a dar pie a otros brazos que son a su vez también cilindros, otra esfera, otro cilindro. Al final de ese cilindro voy, por ejemplo, a añadir, voy a coger el 3H para este, ¿dónde está el 3H? Ahí. Este es 2HB. Este es el 2B y este es el H. Vale. Aquí lo que voy a hacer es que voy a añadirle unas manos tipo clic. Ahí está. Que va a ser básicamente un cilindro, como estáis viendo, cortado por la mitad. Y ese mismo me lo tengo que llevar al otro lado, que va a estar a esta altura. Esto aquí voy a añadirle dos piernas, que van a ser a su vez también dos cilindros. Para que no se me salga ya de la hoja, voy a cortarle la longitud de las piernas. Tienen que estar alineadas, como podéis ver, en esta dimensión. Aquí le vamos a añadir unos pies que van a ser simples prismas, como si estuviera caminando sobre unas cajas de pañuelos. Y aquí vamos a tener como si esto fuera la prolongación de este cilindro, la otra mano, que es una mano mecánica, algo así. Y por aquí va a estar el otro hombro no está por aquí, estaría por aquí. Aquí tendríamos el otro codo, tiene que estar a la misma altura, se vería solamente parcialmente, etc. Muy bien, y ahora ya cojo el 2B y empiezo a añadirle detalles. Veis que prácticamente en este proceso apenas he borrado nada, porque iba a hacerlo, porque iba a borrar. Cualquier error incluso me va a servir para luego, cuando llegue
la parte ya más específica, con mayor detalle, la parte del arte final, o incluso si lo voy a hacer por ordenador, me va a permitir entender mucho mejor lo que voy a querer hacer en cada caso. Pata, otra pata. Y así, de esta manera, como podéis ver, he podido ir ya elaborando lo que va a ser el boceto de un personaje más o menos mecanizado. De nuevo, para añadirle detalles, me vuelvo otra vez al 3H. Supongamos que aquí, por ejemplo, le quiero añadir una especie como de puertecilla, a que luego se puede acceder a una serie de circuitos internos, remaches, etcétera. Vuelvo al 2B. Para concretar esos detalles, es como si tuviera aquí una especie de puerta de microondas a modo de pecho. Ahí está. Y lo mismo podemos hacer, evidentemente, con cualquier otro planteamiento. Esta esfera y esta otra, veo que están alineadas. Ahí está. ¿Vale?